También en el primer día de reapertura del Aeropuerto Internacional Aurora se realizaron casi 90 pruebas de COVID-19 a aquellos pasajeros que llegaron a estas instalaciones y no contaban con dicha certificación. Autoridades del Área de Salud de Guatemala Central indicaron que durante el primer día de reapertura del Aeropuerto Internacional Aurora, es decir, el pasado viernes, de las 639 personas que ingresaron al país, a 88 se les practicó la prueba de antígeno para la detección del COVID-19. Esto porque no presentaron el resultado negativo de una prueba PCR. Indicaron que los resultados de todas las pruebas fueron negativos. La mayoría de personas a quienes se les hicieron los hisopados eran de origen guatemalteco. Los protocolos establecen que quienes deseen entrar al país deben presentar el resultado negativo de una prueba PCR practicada con 72 horas de anticipación. Si la persona no cuenta con este documento, se le realizará una prueba de antígeno en la clínica instalada en la terminal aérea. Y si las autoridades lo consideran necesario, el resultado será confirmado con una segunda prueba. El pasado viernes ingresaron al aeropuerto 4 vuelos comerciales y 5 privados.